Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos con Dir 5, modo trayectoria, y vamos a ver qué hacemos. Aquí, se me ha pasado al otro lado. Bueno, pues ya habíamos hecho esto en anteriores capítulos. Bueno, un capítulo, Pues junté los tres y quedamos en que íbamos a hacer este o intentarlo. En uno solo. Vamos a hacer primero la prueba de reconocimiento y luego ya intentaré yo hacerlo como sea. Y los pondré o cuando nos aproximemos, si no me aproximo alguna vez, a las tres cosas amarillas. A las tres de amarilla. O yo qué sé. Vamos a ver. Gincana Cape Town Stadium. Bien, eso es lo más bonito que hay en el mundo. Y un león. Ah, y encima con estos. Yo qué sé, ¿y aquí qué cojo? ¿A mí qué me dice? Y yo qué sé. 40.000, ¿y esto qué? Y son todos. Es verdad que estos eran. Que están todos locos. Bueno, voy a comprar uno. No para usarlo, creo. Pero voy a comprar uno para que no digáis que no me gasto el dinero. Este mismo, me da igual. Me da igual. A comprarlo. Es más, así que me guste este pequeñito, o compro uno de estos más exagerado. Este, ¿no? Venga, para que veáis que me gasto el dinero en algo con vosotros. Y yo que sé, qué ojo, qué pillo. Ariel, el Ariel. Yo que sé, esto qué es. A ver, es que no sé ni lo que es. Este tiene más caballo, eso, menos torque, yo que sé. Madre mía, ¿en qué lío me meto? ¿Y por qué no pruebo este? Yo qué sé. Es que tiene poco caballo, pero a lo mejor caballo no interesa tampoco. Madre mía. Bueno, vamos a probar este, a ver qué hace. 750 kilos, este pesa menos. Potencia tiene. Venga, este. Yo qué sé. No veo qué hacer. Si, pues, al final acaba haciendo lo mismo, ¿no? Uno derrape y cosas de esas. Y salto si puedo. Si, no sé lo que es. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, vamos a romper esto. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Esto hay que pasar aquí rápido, a lo mejor. ¿O qué hay que hacer aquí? Ah, mira, a ver. Ah, aquí para hacer un. Bueno, da igual, no sé lo que hay que hacer. De puntito aquí, como sea. Tú, que se va mucho este coche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si es que me he quedado ciego y que me quería pasar por ahí, creyendo que se podía pasar, ya estoy tonteando. Dame a ver. No me pasa por ahí. Dime. Rápido si puede. Ya sabes que si pasamos rápido por los huecos estrechos, eso nos da más puntos. Esperamos que yo. La verdad es que quiero inspeccionar esto un poquito. No te metas aquí. Pues si me da mucho tiempo, ¿no? Yo qué sé, chico. Ahí va. Sí que no soy capaz ni de acertar. Oh. Está loco este coche. Está loco. Quedan 30 segundos. Salta. Es que. No, que no quería hacer yo eso. Si es que no. Está salvaje. Entonces esto va a ser bueno saltar. Pero es que no controlo el coche, nada, ¿eh? Luego hacer aquí, luego pasar por ahí. Pero hay que pasar rápido, digo yo. Derrape. Derrapa lo que viene de ahí. Mira, miedo de derrape, que. A ver. ¿Cuánto he hecho? Entonces, si aquí sí controlo el coche, más o menos sí sabemos lo que hay que hacer. Saltar, pasar por lo estrecho y eso, pero es que se me va mucho. Ahora me sale atrás peor. A ver. No sé ni cuántos piden. No me he fijado en eso. Voy tan ciego. Venga, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a seguir haciéndolo. Y. Es que ya. Una vez que estoy con este. Yo qué sé, tío. Bueno, pruebo con este y luego ya vuelvo al. O al Nomad, no sé. Vamos a probar este que ya que lo hemos comprado.
Si lo que caso es eso, saltar y pasar por el estrecho y cosillas de esa. Pero es que no se me va el coche. Bueno, vamos a ver, voy a intentarlo. Bah, es que no va mejor, o por lo menos me parece a mí que va algo mejor. No sé qué hay que hacer ahí realmente. Y aquí no sé, la verdad es que no sé qué hay que hacer ahí. El salto que me gusta a mí. No sé qué, tú qué. No, da ahí, hombre, da ahí. Bah. Ya no. Es que esto no sé para qué. Sí, es para derrapar, no me ha contado. Lo he hecho mal. Vale, hay que mantener el derrape ahí. Pero yo no soy capaz. De ahí. Madre mía. Se descoloca completamente. Creo, pues con este coche puedo hacerlo mejor, creo, ¿eh? Parece que se maneja mejor incluso para otro, ¿no? Da, me he dado. Venga, da igual. Ciérrate cuando quieras, sésamo. Me da igual. A ver, 12.000. ¿Y cuánto hay que hacer? No le mira ni siquiera. 13.000. Oye, pues yo voy a seguir con este coche. Lo que pasa es eso, que tengo que tener más control. Y me pongo muy nervioso y me quiero ir a hacer todas las cosas y no hago nada. Reintentar. Este coche vale. Pero el caso es que no sé cuánto hay que hacer, ya lo he dicho. Otra vez. No haga eso. Madre mía. Ya no tengo el plus de haber pasado. No te choque. Madre mía. No, se ha salido. Se ha salido. Estoy perdiendo tiempo. Este no vale. Me empeño en hacer todo nuevo aquí con este y claro. ¿Qué pasa con los donuts? Tan largo me sale. Vamos, tanto tiempo hay que perder. Echan veces más, ¿eh? Pues sí, capaz se me ha cortado, yo creo. Porque le da la gana. Venga, vale, fuera. Que me aburro. Que donu, ni donu, ni dona. Nada, nada, nada. Déjate de donu. Tú ve, salta otra vez, si quieres. Y no he hecho lo que digo yo siempre. Vamos, suele decir, pasar por esto rápido. Ahí está, bien. Bueno. 17.000. Ah, mira, pues ya está. Se puede hacer bien. Se puede hacer bien y con este coche va bastante bien. Si no os ponéis nervioso como yo, pues lo hacéis antes y mejor. Así que nada, está bien, está bien. Esta ha sido la clave. No quiero usarlo, pero mira, he hecho una compra, ¿no? Pues ya está, chicos, habéis visto mi sufrimiento. Es que me meto en cada lío. Esto no es para mí. Fuera, fuera, fuera. En fin, ya tenemos esta fase completada y ya la siguiente. Pues a lo mejor de 3 en 3. Pero aquí ya no hay. Aquí no hay. Vale, aquí no hay gincana. Me quiero amargar un poco, a ver si hay aquí. Vale, aquí tampoco. Pues ya está. Pues mira, tenemos tranquilamente. Bueno, tranquilamente, ya veremos lo que nos dejan usar y todo eso. Pues ya está, chicos. Con la gincana lo dejamos. Y al futuro ya vendrá. Muchísimas gracias por verme. Cuida mucho y saludetes.